Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal. Soy Quiet Snake the First y este es otro capítulo de Infamous Paper Trail, el DLC gratuito de Infamous Second Son para PlayStation 4. Y continuamos justo en donde lo dejamos en el anterior capítulo, como siempre. Ahora ya es el capítulo 4, parte 1, o parte 4, capítulo 1, como prefiráis, da igual. Y vamos a ver cómo va esto. Como siempre, toca perseguir al conejo blanco. ¿Dónde estás? Ha dado la vuelta. Es muy fácil con ¡Palomas! este. ¡Ven! Bueno, muy fácil. Este poder de neón lo hace relativamente fácil. Aunque ahora parece que no va tan rápido. Se está parando mucho. ¡Un segundo! ¿A dónde vas? Uy, no voy a dar subida ahí arriba. Un ¿Cómo sube? poco más lejos. No, más lejos no. Más cerca. El único problema de Xenon es para subir. Por superficies que no son demasiado lisas. Como ahí arriba, por ejemplo. Pero menos mal que Delsin parece un Assassin's Creed. Y escala muy bien. Y va, le he liado. Recoger paloma. Vale. Ya está. Genial. Envía la paloma de origami a Celia a tu perfil online Paper Trail. Vale. Pues ya está. Vamos a tener que simplemente enviar la paloma al perfil de Paper Trail y para eso vamos a una papelera, creo. Como siempre. Sí, ahí está la papelera. Muy bien, el mensaje de siempre. Y ahora ya sabéis, toca ir a nuestros PCs y resolver Estás haciendo muy bien. los misterios que nos aguardan. Nos vemos ahora. Bien, aquí estamos una vez más en infamouspapertrail.com. Y vemos que ya nos aparece aquí la paloma de origami que acabamos de recoger en nuestra PlayStation 4. Entramos, ahí vemos la paloma de origami, que es otra página del anime, o del cómic, más bien es un cómic, no tiene mucha pinta de anime. Y por detrás una nota. Una paloma aletea y trae esperanza a los encerrados, atormentados por el odio. Todos viven en una jaula, simplemente algunos tienen más espacio que otros. Recuerdo cada minuto que pasé en Cortum Cay, el concreto, las ventanas, el silencio. Lo único que me hacía sentir mejor eran mis privilegios de papel. Una hoja en blanco por día, para dibujar lo que quisiera, para escribir lo que se me ocurriera, para crear la figura que deseara. Extrañamente siempre quería hacer palomas. Quizá fuese el deseo de salir volando en libertad y la idea de paz, o quizás era por el logo del DUP, porque el logo del DUP estaba por todos lados. De todos modos, pasó a formar parte de mí para siempre. Los normales están en medio de una masacre. Algunos creen que solo ellos pueden tener paz. Bien. Al final tenemos un NAC 9990208. Este número vamos a tener que introducirlo en un momento que lo voy a apuntar. 9990208.
1, 4, 3, 3. Este número lo tenemos que apuntar en... Lo tenemos que apuntar, no, lo tenemos que poner en la página del DUP. Tengo por aquí la página del DUP, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Acceso a la página del DUP por aquí. Ahí está, la intranet del DUP. Iniciar sesión, sí, vale. Y hacia atrás y todo por aquí. Aquí introducimos el número que había al final de la nota que nos ha dejado el conejo blanco. Ahí está. Y le damos a enviar. Introduce TINAC, ya lo pone aquí. Madre mía, aquí tenemos un expediente confidencial, solo personal autorizado, NAC del memorado interno, pala, vale. Cuerpo de infantería, prioridad media, posible violencia de justicieros, personal del DUP. Lifeline Purity es una organización con base social antidrogas y antibioterroristas que funciona en el área de Seattle. Hasta ahora, su presencia ha presentado un beneficio al DUP, ya que ha ayudado a influenciar la opinión pública a nuestro favor. Actuaron como grupo de vigilancia barrial voluntaria para activar actividades bioterroristas. Gracias a la información provista por esta gente, iniciamos una docena de arrestos. Desafortunadamente, ahora tenemos sospechas de que la serie de ataques de conductores ha hecho que varios integrantes de Lifeline hicieran justicia por mano propia. Hace 2 días, un joven fue asesinado a puñaladas y un testigo denunció que vio que un hombre con la vestimenta de Lifeline huía de la escena. Independientemente de si la víctima era un bioterrorista o no, es posible el posible ajusticiamiento de Lifeline obstruye nuestra misión y es mala publicidad para nuestra capacidad de mantener el orden público. Esto nos obligó a investigar un conocido lugar de reunión de Lifeline. Nuestros agentes de campo recuperaron evidencia que habían tirado cerca del lugar. Se puede ver mediante NAC. Muy bien, estamos analizando la situación y evaluando si justifica tomar más acciones. Bien, apuntamos esa nueva NAC, es la 627511154591459. Me he comido números. Ah, no, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. Lo que voy a hacer es copiarla. Lo he apuntado por si acaso, pero voy a copiarlo de aquí. Creo que puedo hacerlo. Y voy a introducirlo aquí directamente. A ver qué pasa. Sí, ha funcionado. Madre mía. Cartel arrancado de Lifeline Purity, posible correspondencia de justicieros, texto del cartel, no a las drogas, no a los bioterroristas, hartos de escuchar que los conductores bioterroristas tienen derechos, protege tus derechos, únete a la causa hoy, Lifeline ama, alma pura en cuerpo puro, texto del mensaje, Vince, la operación sin piedad es esta noche, detalles en la pizarra, nueva contraseña. Nueva contraseña, eso es lo que necesitamos, la nueva contraseña, vale. Madre mía, esto tenemos que ir ordenándolo. Madre mía, pues nada, vamos a intentar alinearlo. Ahí lo tenemos completado y tenemos esta contraseña, ¿vale? Esta contraseña que la podemos anotar, yo me la voy a anotar, 592-778-3862, correcto. ¿Qué tenemos que hacer con esta contraseña? Lo que tenemos que hacer es ir a Lifeline, a la página de Lifeline, yo ya la tengo aquí abierta, es lifelinepurity.com y
El encuentro entre la pureza y la seguridad, defendiendo el mundo de los terroristas, mucho se ha hablado últimamente. Únete a nuestros foros, irnos a los foros, ¿vale? Podéis leer todo eso. Pero lo que hay que hacer es ir a los foros. Cogemos el primer foro. Solo es para personal autorizado y nos pide un código. Ahí es donde tenemos que meter la contraseña, que era la 592 en nuestro caso. Esta contraseña puede cambiar para vosotros. 6-2. Enviar. Y tenemos acceso a un vídeo. Bien, pues ahí lo tenéis. Aquí podéis ver también los comentarios. Y en principio ya estaría. Esto es todo lo que hay que hacer para desbloquear la tercera parte, la segunda parte de este. De esta cuarta parte del DLC de Paper Trail, perdón, me he quedado un poco sorto porque no salían aquí las pistas. Bien, aquí salen todas las pistas que hemos recolectado ahora mismo y ya veis que sale la segunda parte de la parte 4 de este DLC, de la cuarta parte. Entonces, nada, esto ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Comentad abajo todo lo que queráis, estaré encantado de contestaros y compartid con vuestros amigos si creéis que le pueden gustar este tipo de vídeos. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.